En el mundo del boxeo hay nombres que se vuelven legendarios, y entre ellos destaca un hombre con una fuerza sobrehumana y una determinación inquebrantable. Ese hombre es... And only Iron Mike Tyson. Hay momentos en la vida de los deportistas que trascienden el tiempo. Momentos en los que su grandeza alcanza niveles inmortales. Para Mike Tyson, ese momento llegó en un enfrentamiento que se quedaría grabado en la memoria de los fanáticos del boxeo para siempre. En el vídeo de hoy conoceremos a Mike Tyson, el momento que lo volvió inmortal. Antes de seguir, no olvides suscribirte, así como darle a like si aún no lo has hecho, para no perderte las novedades del canal. Nacido en Brooklyn, Nueva York, el 30 de junio de 1966, Mike Tyson se convirtió en un fenómeno de boxeo desde muy temprana edad. Su agresividad y velocidad lo hicieron destacar entre sus competidores, pero fue su poder devastador lo que lo catapultó a la fama mundial. Tyson ganó su primer título de peso pesado a la temprana edad de 20 años, convirtiéndose en el campeón más joven en la historia del boxeo. Su estilo intimidante y su técnica implacable le valieron una reputación temible dentro y fuera del ring, pero detrás de la máscara de ferocidad se escondía un hombre luchando contra sus propios demonios. Tyson enfrentó numerosos desafíos personales a lo largo de su carrera, pero nunca dejó que eso lo definiera. En lugar de eso, utilizó sus experiencias para crecer y convertirse en una figura inspiradora para muchos. Desde el inicio de su carrera profesional, Mike Tyson demostró una destreza asombrosa en el boxeo, con una combinación única de velocidad, potencia y ferocidad. Se abrió paso rápidamente hacia la cima de la categoría de peso pesado. El 22 de noviembre de 1986, en una histórica pelea contra Trevor Berbick, Tyson se convirtió en el campeón de peso pesado más joven de la historia. Con tan solo 20 años, hizo pedazos a su oponente en el segundo asalto, demostrando al mundo su capacidad inigualable para derrotar a sus rivales. A medida que Tyson defendía su título, su reputación se solidificaba aún más. Sus victorias eran impresionantes y aplastantes. Con un récord de knockouts que asombraba al mundo del boxeo, cada vez que subía al ring, el público sabía que iba a presenciar un espectáculo de pura agresión y habilidad. El 11 de febrero de 1990, en el Tokyo Dome de Japón, el campeón de peso pesado, Tony Tubbs, considerado invencible, estaba frente a un joven y feroz Mike Tyson. La pelea prometía ser legendaria, un choque de titanes que se llevaría a cabo en el cuadrilátero. Desde el primer campanazo, Tyson mostró su determinación y su hambre de gloria. Con una velocidad asombrosa y una potencia devastadora, se abrió paso a través de la defensa de su oponente, lanzando golpes que resonaron en todo el estadio. En round 1. Más tarde, llegó el momento que se quedaría grabado en la memoria colectiva. En el primer asalto, Mike Tyson lanzó un uppercut demoledor, un golpe tan potente que sacudió los cimientos del boxeo. Su oponente cayó al suelo incapaz de levantarse. Pero fue en el enfrentamiento con Evander Holyfield en 1996 cuando se produjo el momento que catapultó a Tyson a la inmortalidad. En el primer combate, Holyfield sorprendió al mundo al derrotar a Tyson por nocaut técnico. Sin embargo, fue en su revancha en 1997 cuando ocurrió el momento que quedaría grabado en la memoria de todos. En el tercer asalto de la revancha contra Holyfield,
Tyson, consumido por su frustración y la rabia, cometió un acto inaudito. Mordió la oreja de su oponente. Fue un acto de violencia sin precedentes en la historia del boxeo y el mundo quedó atónito. La pelea se detuvo y Tyson fue descalificado, pero ese momento infame trascendió el deporte y se convirtió en parte de la cultura popular. Aunque el incidente de la mordida de oreja manchó su legado, Tyson continuó luchando en el boxeo y encontró la redención en los años posteriores. Aunque no logró alcanzar las mismas alturas que en su juventud, su espíritu indomable y su habilidad innata lo convirtieron en un ícono del deporte. Mike Tyson se convirtió en un ser inmortal. Su nombre quedó grabado en los anales del boxeo y el impacto de ese golpe resuena hasta el día de hoy. Fue la prueba definitiva de su poderío y su dominio absoluto en el ring. A partir de ese momento, el mundo del boxeo nunca sería el mismo. Mike Tyson se estableció como una leyenda viviente, un símbolo de fuerza y poder. Su legado se volvió eterno y su nombre se menciona en cada conversación sobre los grandes del deporte. Mike Tyson se volvió inmortal, siendo un recordatorio de que los sueños se pueden hacer realidad, de que el esfuerzo y la dedicación pueden llevarnos a la grandeza. Es un testimonio de la grandeza del espíritu humano y de la capacidad de superar los límites impuestos. Uppercut and Marvis is hurt. Razor is down. Joe Cortez moves in. Tras su retiro del boxeo, Mike Tyson encontró una nueva vocación como actor, empresario y filántropo. Siendo siempre sincero acerca de sus luchas internas, ha compartido su historia con el mundo, motivando a otros a superar sus obstáculos y encontrar el camino hacia la redención. Hoy en día, Mike Tyson continúa dejando su huella en el mundo, ya sea a través de su podcast, su academia de boxeo o su compromiso con causas benéficas. Sigue siendo un ejemplo de fuerza y resiliencia. Su legado en el boxeo perdurará por siempre, pero es su transformación personal lo que realmente inspira a todos. En conclusión, Mike Tyson es más que un campeón de boxeo. Es un símbolo de perseverancia, de superación y de la capacidad de reinventarse a uno mismo. Su historia es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una oportunidad para levantarse y alcanzar la grandeza. That Ferrari that big was custom made for you? No, it wasn't custom made. No. Mike Tyson, un nombre grabado en la historia del boxeo y en los corazones de todos aquellos que han sido inspirados por su fuerza y determinación. Un verdadero ícono del deporte. Un hombre que se elevó por encima de los demás y se convirtió en una leyenda. Su momento inmortal quedará grabado en la eternidad. The outer portions of the right eye of Tyson. What a terrible thing, what an anticlimactic way to ring that. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Déjanos saber en los comentarios si te ha gustado este video y no olvides suscribirte así como darle like si aún no lo has hecho para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos hasta pronto.